Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la plática del día de hoy del Club de Asma y Alergias. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Victoria González Nava. Ella es residente de Medicina del Deporte y Rehabilitación y es egresada de nuestra facultad. Recuerden, mamis y papis, consignar el nombre de sus niños en el chat, ya que al juntar 5 participaciones en nuestras pláticas, se les dará una cortesía para una consulta, ¿ok? Bienvenida, doctora Victoria. Adelante, les damos el micrófono. Hola, buenos días. Les doy un poquito de introducción. El día de hoy vamos a ver asma y ejercicio. Y les voy a dar algunos consejos para que el ejercicio no pare. Primero, pues es importante que les hagamos un recordatorio de qué es lo que es el asma. Y pues esta es una afectación crónica que afecta a las vías respiratorias de los pulmones, que los síntomas que van a dar es jadeo, falta de aire, sibilancias o es un silbido al respirar, opresión de pecho, tos, y esto afecta a todas las personas de todas las edades. A menudo comienza durante la infancia y es más usual que los hombres durante la infancia lo presenten y ya conforme van creciendo se va igualando el riesgo y posteriormente en la edad adulta pues ya es las mujeres las que padecen más de asma. Los síntomas pueden variar desde leves a graves y pueden estar presentes todos los días o solo de vez en cuando. Y realmente la causa exacta del asma no se conoce, pero se sabe que hay una fuerte respuesta inmunitaria a sustancia a los pulmones, por ejemplo, al pelo del gato, y esto causa una inflamación de las vías respiratorias que hacen que éstas se hinchen, se estrechen y produzcan más moco. Esto causa dificultad para respirar y asimismo pues existe lo que se llama el broncoespasmo, que son los músculos que están dentro de esta vía respiratoria, que se tensan y hacen que todavía sea más difícil respirar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar esta enfermedad? Pues uno, y es de los más importantes, pues es la historia familiar y genética. Si alguien en la familia, como hermanos o papás, tuvieron asma o tienen asma, pues es más probable que tenga asma niño. Otro es la etnia. El género, usualmente, como ya les mencioné, en la infancia es más común en los hombres y el antecedente de algún otro tipo de alergias, la obesidad, infecciones respiratorias y sibilancias dentro de los primeros años de vida. Y bueno, al igual, pues como les mencioné, que existen desencadenantes que causan esta respuesta inflamatoria en la vía respiratoria, pues es importante conocerlos para poder controlar estas crisis de asma. Uno son los alérgenos como el polen, que incluye árboles, plantas, zacate recién cortado. Otro es el pelo de animales de mascotas, el polvo y ácaros de polvo que se encuentran pues, en alfombras, en colchones, almohadas, en tapizados, el excremento de cucaracha y el moho. Otros que son los irritantes, que suelen ser pues, olores fuertes y sprays químicos como perfumes, pinturas, productos de limpieza, polvo de pizarrón, talco y pesticidas. También los contaminantes del aire y el cigarro y otros humos del tabaco. Y otros desencadenantes son las infecciones de las vías respiratorias superiores como el catarro o una gripa, el ejercicio frío y específicamente de alta intensidad, expresiones emocionales fuertes como reír y llorar por mucho tiempo, cambios de la temperatura ambiental y pues, la exposición al aire frío. Y bueno, ya hablando específicamente de asma y ejercicio, ya teniendo en claro qué es lo que causa el asma y cuáles son los desencadenantes, primero es importante conocer que existe el asma inducido por el ejercicio o broncoespasmo inducido por el ejercicio. Esto es, pues se puede presentar en algunos pacientes que tienen asma, pero no todos de ellos lo presentan. Incluso hay gente que no presenta, no tiene el diagnóstico de asma bronquial
y ellos solamente presentan broncoespasmos durante el ejercicio. Y pues esto es el estrechamiento de las vías respiratorias que se produce como el resultado del ejercicio, y los desencadenantes más comunes van a ser el frío, el aire seco, los contaminantes del aire como las partículas y los alergenos que ya mencioné, y usualmente se da un tratamiento con medicamentos, y algo bien importante es el calentamiento, de 10 a 15 minutos de calentamiento, y en ciertos casos se puede dejar el uso de inhalador preventivo antes de hacer ejercicio. Y bueno, normalmente las familias de los niños con asma ven la enfermedad como una barrera física para ser físicamente activos. Y el pobre control de esta enfermedad va a causar que haya síntomas debilitantes, ausencia escolar e incluso eventos que ponen en riesgo la vida. En este esquema quise poner cuál es el ciclo de un paciente que tiene asma y que es sedentario. Normalmente pues los síntomas pueden ser provocados o empeorados por el ejercicio, lo cual puede contribuir a una menor participación en deportes y en actividad física. Y esto como consecuencia va a causar un desacondicionamiento y una disminución de su capacidad cardiorrespiratoria. Este desacondicionamiento va a hacer que el ciclo continúe y que los síntomas de asma se desencadenen por actividad física todavía de menor intensidad. Y pues esto causa un empeoramiento a la tolerancia de ejercicio. Entonces, en todo momento, los niños que tienen asma deben participar en actividades tanto como sea posible, y de quedarse atrás en el gimnasio, en la biblioteca o quedarse en la banca puede causar burlas, pérdida de la autoestima, restricciones innecesarias de actividades y bajos niveles de condición física. Entonces es muy importante también por el lado psicológico y pues el desarrollo del niño. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? Pues hay un aumento de los días sin síntomas, hay una reducción de la gravedad y la frecuencia de los ataques de asma, una reducción de la dosis de medicamentos y de hospitalizaciones, mejor condición física, mejora la ventilación pulmonar y la calidad de vida, hay una menor tasa de depresión y ansiedad, aumenta la calidad del sueño y otros como el desarrollo de huesos, de habilidades motoras y fomenta el ejercicio, la autoestima. ¿Okay? Y pues bueno, este esquema lo quise poner para ver qué es lo que nosotros necesitamos pues darle de herramientas a los niños para que tengan una vida saludable. Pues es el tratamiento con sus medicamentos orales o inhalados, esto es de suma importancia. Eliminar los desencadenantes, que como ya los mencioné, pues hay que estar bien al pendientes de qué es lo que desencadena una crisis. Y pues otro muy importante, pues es el ejercicio. Y bueno, para poder nosotros, para que puedan los papás fomentar el ejercicio en los niños, primero hay que checar la salud del hijo, hay que hablar con su médico, hay que asegurarse que la condición esté bajo control y es bien importante explicarle la condición al niño, la manera de tomarse sus medicamentos y cómo evitar los desencadenantes. Hay que hacerlo pues parte responsable de su enfermedad y de que sepa cómo controlarla. Hay que realizar un plan de acción, que esto ahorita les voy a poner un ejemplo. Y hay que notificar a su maestro de deportes o su entrenador, o la persona que esté ahí cuando él haga ejercicio. Entonces, este es un esquema, está en inglés, pero básicamente es como un ejemplo de lo que se puede hacer para el plan de acción y viene como en un semáforo. Cuando está en verde, pues puede hacer ejercicio y usualmente no presenta síntomas. Y aquí indica qué medicamentos tiene que tomar, qué tanto y cuándo debería de tomarlo. En caso de que use algún medicamento antes de hacer ejercicio, igual aquí se podría escribir para especificarlo. Y pues, por ejemplo, en el apartado amarillo ya describe qué se tiene que hacer en caso de que empiece a tener síntomas antes o después del ejercicio.
Entonces, este tipo de planes de acción se les pueden entregar, tanto lo puede tener como el niño, como alguno de sus maestros, para que en caso de que exista alguna reacción, pues sepan cómo actuar, ¿no? También es importante, pues, tener teléfonos de emergencia, los teléfonos de los papás, del departamento de urgencias o de su doctor, y pues que esto lo tenga el personal administrativo del lugar donde está haciendo ejercicio, por ejemplo, la escuela. Y bueno, este semáforo, básicamente, como les mencioné, en el apartado verde, pues es un niño que no tiene síntomas, que realiza sus actividades diarias sin problema, y pues esto, lo recomendado es continuar con su medicamento prescrito. Ya en en la parte amarilla, pues ya un niño que presenta síntomas puede hacer algunas, pero no todas sus actividades diarias, y necesita el uso del inhalador para controlar sus síntomas. Y en el apartado rojo, pues es un niño que tiene síntomas severos, no puede hacer sus actividades habituales y necesita un inhalador y incluso un medicamento vía oral como el esteroide. Hay que tomar acción inmediata y hay que acudir con un médico inmediatamente en caso de estar en el apartado rojo. Y bueno, ¿cómo podemos empezar? Pues muy sencillo. Primero que todo, pues entre menos tiempo sentado, mejor, y hay que hacer más movimiento durante el día. Hay que reducir el tiempo de pantallas. En niños entre 2 y 5 años, lo permitido es máximo una hora al día, y entre 6 y 18 años, máximo 2 horas al día. Entonces, no porque aquí tengamos esas horas, se tienen que cumplir, o sea, si puede menos tiempo, mejor. Entonces, esto es como el primer paso para que los niños sean más activos. Otro es mantenerse activo con algún amigo. Hay que intentar encontrar alguna actividad que el niño disfrute realizar con alguien más, por ejemplo, con un hermano, con un amigo o con un primo, porque se ha demostrado que los que hacen ejercicio con un amigo tienden a seguir haciéndolo y son más constantes. Bien. Hay que continuar con una actividad ligera. Como les mencioné en el apartado de desencadenantes, la actividad intensa o vigorosa puede causar síntomas. Entonces, si el niño previamente no era muy activo, hay que empezar con algo ligero. Puede ser caminar al perro en el parque, bailar, jugar en el parque, jugar fútbol o en la natación. Solamente hay que tomar algunas medidas de precaución, como el calentamiento de 15 minutos, es decir, que empiece con una actividad todavía más ligera, puede mover sus articulaciones e ir aumentando un poquito el nivel de intensidad, usar el equipo de protección dependiendo del deporte y estirar al terminar el entrenamiento. Y bueno, ¿qué consejos y precauciones les puedo dar yo para que tengan, que puedan realizar ejercicio y tengan más éxito? Uno es que siempre hay que tener el medicamento de rescate. O sea, siempre el medicamento que el médico les proporciona o les receta, en caso de que tenga alguna crisis, pues siempre hay que tenerlo en el momento en que va a realizar ejercicio. El mejor momento para realizar ejercicio es durante la media tarde. Se ha visto que es cuando hay menos contaminantes. Y las mejores actividades que se han demostrado en este tipo de pacientes es nadar, caminar, andar en bicicleta y trotar. ¿Okay? Pueden ser necesario modificar temporalmente la actividad, y esto es porque la varía de persona a persona, de temporada a temporada, incluso de hora a hora, y pues entonces es necesario, si el niño empieza a tener síntomas, bajar la intensidad o frecuencia del ejercicio para que como quiera pueda seguir haciéndolo, pero no tenga síntomas o molestias. Hay que usar el inhalador cuando sea necesario, antes o después del ejercicio, para prevenir o tratar un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Y hay que estar atentos a una posible exacerbación del asma poco después del ejercicio, que puede ser hasta 20 minutos después de haber terminado el ejercicio. Entonces, pues como les mencioné, el enfriamiento o el estiramiento, hay que ir disminuyendo la intensidad del ejercicio y pues nada más vigilarlo por 20 minutos después de que acabó.
No hay que realizar un ejercicio a una intensidad que sea demasiado alta, como ya les mencioné, pues un ejercicio de alta intensidad, algo que no está acostumbrado, puede causar y no comenzar el ejercicio si hay síntomas. Hay que esperar a que estos se mejoren. Entonces, se puede usar el inhalador antes de hacer ejercicio si hay síntomas. Si mejoran los síntomas, pues ya podría continuar el ejercicio, sino de preferencia, pues que hasta que se controlen los síntomas. Hay que detener la actividad física si se comienza a tener síntomas y hay que usar el inhalador. O se puede esperar unos 10 minutos a ver si se den los síntomas y si no se den, pues ya se usa el inhalador. Algo también bien importante es que en ambientes con aire frío y seco hay que respirar por la nariz durante los descansos. Esto porque durante el ejercicio es muy difícil que solamente respiremos por la nariz. Entonces, mínimo en los descansos que respires solamente por la nariz. Y durante la actividad hay que usar una bufanda sobre la nariz y la boca porque esto nos ayuda a calentar el aire antes de llegar a la nariz. Hay que evitar realizar ejercicio en el exterior cuando el índice de calidad de aire, que es el ICA, esté por encima del rango moderado, que es arriba de 50. Entonces hay que ver, usualmente en los noticieros indican todos los días en qué parte del semáforo estamos en el índice de calidad de aire. Entonces cuando vemos que esté por encima de 50, intentar pues no realizar ningún ejercicio en el exterior. Hay que limitar el ejercicio en ambientes con presencia de alérgenos y contaminantes. O sea, por ejemplo, si hay un parque donde hay mucho tráfico de carros cerca, hay que intentar buscar un parque que esté un poquito más aislado del tráfico, donde no haya tantos contaminantes. Y pues en conclusión, el ejercicio es bien tolerado y es seguro, es efectivo y es económico. Entonces es una buena manera de que los niños se mantengan sanos, les ayude a su control de su enfermedad y también les proporcione mayor autoestima y mayor inclusión con sus compañeros. Y ya nada más quise poner esta diapositiva con algunos ejemplos de unos atletas que tienen asma y que han tenido mucho éxito en su vida profesional. Uno es David Beckham, yo creo que todo el mundo lo conoce, es un exfutbolista inglés. Él estuvo en el Manchester United y en el Real Madrid. Otro es Dennis Rodman, él es exjugador de básquetbol durante los 80s hasta los 2000. Él estuvo en los Toros de Chicago, fue compañero de Michael Jordan durante muchos años. Otro es Tom Dolan, él es un nadador estadounidense, fue campeón olímpico durante el 2000 en las Olimpiadas de Sydney. Otra es Paula Radcliffe, ella es una maratonista británica, fue la mejor maratonista por múltiples años y ha sido 3 veces ganadora del Maratón de Nueva York. Y para finalizar, él es Miguel Indurain, que es un ciclista español. Él fue ganador del Tour de Francia durante 5 años consecutivos. Entonces, nada más para que vean que si pueden hacer ejercicio, es seguro, solamente hay que tener de la mano junto con su doctor, ver que el niño esté totalmente controlado y pues que aprendan a controlar sus desencadenantes y a usar sus medicamentos conforme van teniendo los síntomas. Y pues ya sería todo por mi parte.